y a ese aumento de la carga de trabajo, nosotros como administración instrumental, como administración de justicia, debemos, en la esfera de nuestras competencias, también darles el soporte necesario. Lo estamos haciendo también en un momento de dificultad económica, no solo desde el punto de vista de los medios materiales estrictos, también desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, que consideramos fundamental en todos los órdenes jurisdiccionales y, por tanto, también en todo lo que afecta a la jurisdicción mercantil, con el Plan Senda, que cuando acabe en el año 2014 va a suponer, y creo que de los recursos mejor empleados, un antes y un después, o por lo menos esa es nuestra intención, en la informatización y en la aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Y a partir de ahí, desde luego, la labor de dar soluciones jurídicas, de adaptar los procesos y las posibilidades de la ley a la situación que se está dando en estos momentos, eso sobre todo es labor de los profesionales en el ámbito judicial, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito de los economistas, en fin, en todos los sectores, en todas las personas que intervienen, ya digo, en un mundo cada vez más complejo, que ahora mismo además está atravesando esa situación de ebullición que esperemos que poco a poco vaya mejorando y, por lo tanto, el afán formativo, el afán de reunirse todos aquí para discutir lo que está pasando y lo que tiene que pasar, creo que si siempre es digno de elogio, en estos momentos y sobre este tema lo es muchísimo más.